Antes que todo, la primera cosa que los invito a ponerse como pregunta para poder impactar en el mercado es esto. ¿Dónde? Sí, creo que se ve al contrario, pero está escrito ¿dónde? Si quieren impactar en el mercado, tienen que ponerse a pensar en este momento a esta pregunta clave. Es una pregunta que nos pusimos también nosotros de Emprendedor Eficaz cuando lanzamos este proyecto. Mejor dicho, ¿dónde comunicaremos? ¿Dónde será nuestro cuartel general? ¿Cuál será nuestro mercado principal? ¿Okay? ¿Dónde voy a trabajar? Te hablo de 4 años y medio atrás. ¿Okay? La respuesta a esta pregunta era Facebook. Facebook. No era abrir un blog, no era abrir un sitio web, no era un canal de YouTube, era Facebook. Arturo, ¿por qué ahora ha cambiado? Bueno, pues ahora hay muchas más opciones que solamente Facebook. Pero te hablo de 4 años y medio atrás, a la pregunta ¿dónde puedo iniciar para impactar con mi negocio? La respuesta era Facebook. Hoy podremos decir que la respuesta correcta sería las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales, Arturo? Porque chicos, después de la pandemia, las redes sociales se han transformado en los mercados principales, ¿no? Si se dan cuenta, si se recuerdan, cuando estuvimos encerrados por muchísimo tiempo, las redes sociales fueron los lugares, los únicos lugares donde los emprendedores podían comunicar, donde las personas podían tomar información y donde sobre todo pues podías vender tus productos y tus servicios. Por ende, terminada la pandemia, hecha la cuarentena, digamos, las redes sociales quedan los mejores medios para poder hacer negocios, para poder comunicar, para poder hacerse conocer, para poder hacer conocer vuestro producto, para crear la cosa más importante, mejor dicho, comunidad. Desde el primer día les he comentado, chicos, creen vuestra comunidad. Si no tienen personas, clientes que sigan vuestros contenidos, no seguidores, ¿ah? Clientes que sigan vuestros contenidos, todo el trabajo que pueden hacer fundamentalmente será en vano. ¿Okay? Porque es la comunidad en redes sociales que te crea toda una serie de beneficios intangibles de repente al primer momento, pero que se transforman en poco tiempo en lo que realmente es tu valor real. O sea, lo que fortalece lo que se llama muchas veces la reputación positiva. ¿Okay? Creen comunidad. ¿Y cómo se crea comunidad? Pues simplemente enfocándote en un nicho de mercado, ¿okay? Y enfocando tu comunicación en un producto específico, en un tema específico. Es lo que marca la diferencia. Recordémonos que cuando hablamos de nicho de mercado, hablamos de un grupo de personas que tienen un problema en común, que tienen un hobby en común, que tienen una dificultad, un anhelo, que tienen algo en común. Y esa cosa en común tiene que ser tu producto, tiene que ser tu servicio, tiene que ser tu tema, tu argumento. Ustedes bien saben que yo hablo de marketing, ventas, marketing, pero es nuestro ángulo de ataque. Entonces, hablando de ese argumento, lógicamente, no impactaré con todo, porque no a todos les interesa. Muchas personas piensan que el marketing sea algo teórico, o sea algo de repente que no tenga que ver directamente con las ventas, cuando en realidad marketing es venta. Marketing es convencer a tu cliente a que compre de ti, no de la competencia. ¿Qué cosa hay de más venta que esto? Nada, es el marketing, ¿ok? Es más, las marcas que ves en redes sociales, las marcas que ves en el mercado que están creciendo, son empresas que están haciendo marketing. Ok, entonces es importante este argumento de identificar antes que todo tu dónde. ¿Dónde vas a hacer negocios? ¿Cuál será tu medio principal? ¿Cuál será ese lugar dentro del cual crearás tu famosa comunidad? Es el primer paso si quieres generar impacto en los negocios, en el mundo de los negocios. Cualquier sea tu producto, cualquier sea tu servicio. Ok, Beto escribe, eres un campeón, Arturo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Gracias, hermano. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más está por aquí? Kevin, buenas tardes, aquí presente. Saludos desde Chile con el crack. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Kevin, si no estás presente, Kevin, yo me preocupo, porque eres un fan súper, súper aficionado. ¿Quién más escribió por aquí? ¿Quién más escribió por aquí? Gabriel, tremendo genio. Gracias, hermano. Veamos por aquí, por acá. Pa, 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 pa. Saskia Cedeño escribe, gracias a tus consejos tengo más de 100,000 y ahora tengo 400,000 seguidores. Fantástico, Saskia. Muy bien. Saskia, por ejemplo, es una emprendedora mexicana, si no me acuerdo mal. Estoy en tu país, Saskia. No, perdón, me equivoqué. Tú eres del Ecuador. Me estaba equivocando. Y pues sí, nos conocimos muchísimo tiempo atrás a través de un curso de compras, si no me acuerdo mal, de Emprendedor Eficaz. Fantástico, fantástico. Mares, saludos desde Tamaulipas, México. Fantástico, Mares. Entonces, chicos, les estaba recordando que los ingresos para el evento Máxima Autoridad se agotaron. ¿Okay? Entonces nos enfocamos totalmente para ese domingo para poder darles un curso presencial inolvidable. Un curso que les recuerdo será enfocado en el tema de la autoridad.
¿Okay? Arturo, ¿y por qué has tocado el tema de la autoridad en este curso? Porque cuando Internet se transforma en el mercado dominante, en el mercado principal donde las personas buscan información, ¿okay? Tu marca, tu producto, tu servicio, entrando a este mercado, ya no compite solamente con el negocio cerca a tu punto de venta, ya no compite solamente con tu vecino, ya no compite solamente con los negocios que están en tu ciudad o en tu país. Cuando tú inicias a trabajar en Internet, obligatoriamente, ¿okay? Porque hoy es Internet el mercado dominante, pues compites con todos los negocios a nivel mundial. Y cuando se entra en un mercado extremadamente competitivo, la estrategia ganadora para hacer que los clientes, cuando intercepten tu mensaje, tu publicidad, comprendan que eres la mejor elección, es desde el primer día crear y comunicar autoridad. Desde el primer contenido. Entonces, es el tema que nos enfocaremos este domingo y les enseñaré cuál es el proceso, cuál es la metodología, cuál es el sistema que he usado personalmente, que muchos de mis estudiantes privados utilizan para poder posicionarse y que las personas que participarán en este curso presencial pues podrán tranquilamente poner en práctica también en sus propios emprendimientos. ¿Okay? Lo que les quiero decir, chicos, que en cuando vendes en Internet, a diferencia de cuando vendes tu producto en tu tiendita, pues muchas veces el cliente no tiene la posibilidad de poder probar tu producto. Entonces, tienes que trabajar en la percepción del cliente antes que pruebe tu producto, ¿no? Y esto se hace con la creación de autoridad, la famosa authority, ¿okay? Que es el tema principal del curso de este domingo 21. Entonces, decíamos, la primera cosa, enfóquense en el dónde. ¿Dónde voy a hacer negocios? ¿Cuál será mi lugar, digamos, perfecto para hacer esto? Una vez que responden a esto, podría ser en Facebook, podría ser en, ¿por qué no?, YouTube. Hoy YouTube, les cuento que también está transformándose en un canal importante para poder hacer comunidad, para poder hacer negocios. ¿Por qué YouTube? Porque YouTube, a diferencia de Facebook, es una plataforma donde las personas entran no solamente con la intención de distraerse, sino de adquirir información, digamos, de calidad. ¿Okay? Información, como Augusto diría, de retención, información más contundente. Por ende, si eres una persona que sabe mucho de su sector, sabe mucho del producto que vende, etcétera, etcétera, pues YouTube puede ser un canal perfecto. Arturo, pero yo tengo un restaurante, ¿cómo puedo estar en YouTube? Puedes estar en YouTube tranquilamente, ¿ok? Hablando, haciendo tutoriales, respondiendo a preguntas, mostrando las preparaciones de tus productos, cómo eliges la calidad de tu producto, etcétera. Todo lo que está en el mundo de tu negocio puede ser grabado y subido a YouTube, ¿ok? Después que he respondido a la pregunta ¿dónde?, me hago la segunda pregunta. ¿A quién? Si quiero impactar en el mundo de los negocios, la respuesta tiene que ser precisa, ¿no? ¿A quién? ¿Con quién quiero hacer negocios? Nunca se entra al mercado con una visión muy amplia. Se entra al mercado con una visión pequeñita y precisa como un láser. Precisa hacia un nicho de mercado. Muy precisa. ¿Quién será mi cliente ideal? ¿Quién será mi cliente objetivo? ¿Mi cliente target? Llámalo como quieras. Pero ¿con quién voy a hacer negocios? Es la segunda pregunta que te invito a responder si quieres impactar en el mercado. Y es una pregunta que pocos emprendedores se ponen. ¿Okay? Tanto es verdad que cuando les pregunto, chicos, ¿quién es vuestro cliente ideal? ¿Con quién están haciendo negocios? La respuesta muchas veces es con todos. Todos pueden comprar mi producto. Todos pueden beneficiar de mi servicio. Y entonces es un error garrafal. Porque si no tienes enfoque, no puedes hacer marketing. Si no tienes enfoque, no puedes tener una comunicación precisa, indicada, ejemplos claros, información contundente. No se puede hacer esto. ¿Okay? Entonces, estás en una posición de debilidad respecto de repente a una competencia más pequeña que tú, pero que siendo muy precisa, tiene más clientes. Arturo, llegó la competencia, es más pequeña que yo, tiene un producto, tiene un catálogo más pequeño y vende más que yo. Lógico, lógico. Déjense cuenta, cuando van a comer a un restaurante de lujo, un restaurante de alto nivel, nunca te mostrará un catálogo con muchos platos.
¿ok? Te mostrará un catálogo muy pequeño. Esto también lo hablaremos en el evento Máxima Autoridad, ¿ok? El domingo 21. Pero les explico este concepto rápidamente. Las personas, los clientes, tus estudiantes tienen miedo de elegir. Las personas tienen miedo de equivocarse. Las personas buscan marcas, negocios, emprendedores que elijan por ellos. Chicos, esta es una máxima que compartiré en el curso, pero se lo regalo en este momento. ¿Okay? Tú estás convencido que tu cliente quiere elegir y te comportas exactamente como un vendedor más, que la única cosa que hace es proponer más producto posible. ¿Okay? Esto es a nivel racional, a nivel emocional. El cliente, el paciente o el estudiante no quiere elegir porque tiene miedo de equivocarse. Tiene miedo de elegir el producto equivocado. Y es por este motivo que tú, si quieres ser percibido como una autoridad, como un experto, como un crack, ¿okay? Como alguien que realmente sabe cómo ayudarlo y porque lo está haciendo ya con otras personas, eres tú que en el momento que el cliente te da información sobre qué cosa quiere resolver, eres tú que no vendes, le recetas una solución precisa. ¿Ok? Chicos, este pequeño concepto les cambia inmediatamente el resultado en el mercado. ¿Ok? Porque pasan de ser vendedores a ser prácticamente consulentes. Y es lo que marca la diferencia en el mercado. Si tú vas, por ejemplo, a una peluquería, más del montón, a una peluquería, cualquier peluquería que no hace marketing, ¿ok? Y te sientas, el peluquero, la primera cosa que te preguntará es: buenos días, señor, ¿qué cosa le hacemos hoy día? ¿Qué corte desea? ¿Ok? Cuando tú entras en una peluquería, en un centro, un salón de belleza de alto nivel, donde dentro no está un peluquero más, sino que está un experto, está un estilista, está alguien que te cobra 10 veces más, ¿ok? Nunca te dirá qué cosa quiere, señor, ¿ok? Te tomará tu rostro, analizará rápidamente el tipo de corte de cara que tienes, ¿ok? Y te propondrá una solución precisa, ¿ok? De repente, no estarás inmediatamente a gusto porque tienes miedo que te caiga mal esto, pero siendo un experto te indicará exactamente la solución que tú necesitas. ¿Ok? Si tú vas, por ejemplo, a un sastre, ¿ok? A un costurero, no sé cómo se dice en tu país, a un sastre para que de repente te haga un completo, ¿ok? Es muy probable que seas tú a indicarle a él cómo lo quieres. Si tú entras a una tienda Gucci, una tienda Armani, a una tienda Valentino, ¿ok? No eliges nada tú. Te tomas el traje así como es y te lo pones, punto. ¿Ok? Es la diferencia entre quien vende y quien receta, entre uno más y una autoridad. Y es por eso que les digo que es importante ese tema de la autoridad, que es lo que marca la diferencia. Si ustedes siguen mis contenidos, compran mis cursos, etc., no es simplemente porque el tema del marketing es interesante. Es porque se ha creado una autoridad de marca, se ha creado credibilidad. Acuérdense que la autoridad es aquella disciplina, aquel tipo de comunicación que transforma la desconfianza, la timidez, el miedo en aceptación y confianza. Es lo que hace la autoridad. Lógicamente, doy por descontado que lo que venden ustedes, lo que cualquier producto o servicio que vendan, sea algo de valor, sea algo que realmente ayude al cliente. Esto lo doy por descontado y lo repito constantemente, ¿ok? Porque les digo siempre que el marketing es una disciplina que es muy impactante, es muy fuerte, pero es una herramienta, ¿no? Que puede ser utilizado para el bien o también para el mal. Porque cuando la gente te estafa allá afuera, o algún charlatán te vende algo que no funciona, utiliza siempre el marketing, lógicamente, ¿no? Pero doy por descontado que las personas que están viendo la transmisión son personas que, al contrario, hacen negocios con ética, con transparencia, y que el producto o el servicio que vendes pues impacta realmente en el mercado. Entonces, dijimos, número uno, ¿dónde voy a hacer negocios? Número dos, ¿a quién le voy a vender? Y número tres, y aquí entramos en la parte más caliente, chicos. ¿Cómo? Disculpen que está al contrario porque me olvidé de ponerle la configuración en el smartphone de Volt. Pero, ¿cómo? Un poquito de fantasía, ves que lo ven. ¿Cómo? ¿Qué significa?
Una vez que he decidido dónde será mi medio principal para comunicar con mi cliente. Dos, una vez que he elegido a quién le voy a vender. Número tres, tengo que definir cómo lo voy a hacer. Y aquí entramos siempre en la paradoja, en la elección, en la píldora azul o la píldora roja. Mejor dicho, voy a hacer negocios compitiendo con otros emprendedores o voy a hacer negocios dominando un nicho de mercado. ¿Ok? Si quiero competir, tendré que trabajar con los precios bajos. Tendré que sacrificar mis ganancias. Tendré que sacrificar mi margen, tratando de convencer al mercado que compren de mí porque de mí compran a menor precio. Y es una guerra sangrienta, ¿ok? Que no te aconsejo de entrar. Una guerra donde normalmente ganan dos personas. Gana el cliente porque gasta poco y gana casi siempre la marca más grande porque tiene más poder económico para poder sobrevivir por mucho más tiempo sin generar ingresos. Normalmente el emprendedor o la pequeña mediana empresa no sobrevive a este mercado, ¿ok? Sangriento de la guerra de los precios bajos. ¿Por qué, Arturo? Porque nosotros no somos IKEA, no somos Walmart, no somos Amazon, no somos Tesla, ¿ok? Nosotros somos pequeños medianos emprendedores. Por ende, necesitamos generar ingresos desde el primer día. Por ende, la guerra de los precios bajos lo dejas a la competencia y tú te enfocas en cómo diablos puedo dominar, conquistar, predominar, liderar un nicho de mercado. Entonces, ya solamente poniéndote esta pregunta, inician a lloverte un montón de ideas. Uno, posicionándome como una autoridad. ¿Y qué cosa puedo hacer para hacerme percibir como una autoridad? Pues simplemente comprendiendo antes que todo que las personas allá afuera no están buscando vendedores. Las personas allá afuera están buscando expertos. Están buscando emprendedores que conozcan perfectamente la problemática, la exigencia que tienen esas personas para que seamos nosotros a decidir por ellas. ¿Okay? Es una cuestión psicológica, chicos. Tiene nada que ver con la racionalidad. Es todo emotividad. ¿Y por qué les digo esto, chicos? Porque imagínense un cliente. Ejemplo simple, ¿no? Ejemplo simple. Tienen que saber que estoy prácticamente desde el sábado aquí en Ciudad de México. Y si como quería seguir haciendo un poco de deporte, estaba buscando un gimnasio. ¿Ok? Hablando con mi hermano Augusto, le digo, Augusto, tenemos que escribirnos un gimnasio, ¿no? En modo de irnos un par de horitas de repente en la noche, hacer un poco de gimnasio, etcétera, etcétera. Ok, la incógnita era, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hemos hecho un par de llamadas, no un par de llamadas, tres, cuatro llamadas, ¿ok? Y en una de esas llamadas, uno nos ha respuesto con la frase, le hemos explicado, lógicamente, que no somos aquí, venimos de Italia y que estamos aquí por algunos días y que no nos sirve una membresía, ¿no? De un mes o de un año. Nos sirve una cosa por 10 días, 15 días, si tenían una solución. La mayor parte de gimnasios, ¿ok? Nos han dicho que no era posible. Me dice, no, pues lamentablemente aquí la membresía es solamente mensual o anual. ¿Okay? No, semestral o anual. No podemos darte el ingreso por 15 días. Ok, le digo, no hay ningún problema. Ok, seguimos llamando. Llevamos a una que nos dice, chicos, no se preocupen. Ok, comprendemos perfectamente la situación. Si tienen solamente el favor de pasar por aquí un momento, pueden ver las instalaciones para que puedan ver si es de vuestro agrado. Y si están contentos, pues podemos hacer una suscripción personalizada. Punto. No tuvo que añadir nada más. Ok, es un gimnasio aquí en Avenida de la Reforma, en el centro, ¿no? Con un décimo piso, una cosa muy... Para decirles qué cosa, que como un cliente, ¿cómo va a elegir? ¿Cómo piensas que puede elegir tu producto, tu servicio si no te conoce? ¿Cómo puede elegir tu producto, tu servicio si nunca lo ha probado, si nunca lo ha tocado? Lo pueden verificar de repente tus clientes que ya han comprado tu producto. Pero cuando hablamos de marketing, normalmente hablamos de atraer nuevos clientes, nueva clientela al negocio. Y esto lo hacemos trabajando con el antes, poniéndonos las preguntas y sobre todo dando soluciones precisas a exigencias específicas.
¿ok? En este caso, por ejemplo, este gimnasio, es muy probable que le hayan llegado ya muchas llamadas de turistas de repente que tienen esta exigencia y que en vez de decir simplemente o semestral o nada, han preparado una solución específica para el turista. ¿Ok? Esto significa dominar un nicho de mercado, crear soluciones específicas para problemáticas precisas. Lógico, cuesta tiempo, cuesta energía, no es una cosa inmediata, pero es lo que marca hoy la diferencia. Y es lo que muchas veces condiciona el hecho que tú puedas ser el líder de un mercado, que puedas ser el líder de un nicho de mercado. ¿Ok? Esto como tres conceptos, chicos, que puedan ser útiles para poder mejorar vuestros emprendimientos. Hemos dicho, ¿dónde lo voy a hacer? Y hablamos de redes sociales. ¿Qué red social será mi plataforma principal? Dos, ¿a quién? ¿Con quién voy a hacer negocios? ¿Quién será mi cliente target? Número tres, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Compitiendo con precios bajos o dominando un nicho de mercado? Ahora, lógicamente, para dominar un nicho de mercado se podrían hablar de mil cosas. Aquí en el curso Máxima Autoridad explicaré todas las formas para poder ser percibidos como una autoridad. Y los que participarán al curso se darán cuenta que es un proceso, ¿no? O sea, no es one thing, no es una cosa que cambia o que genera autoridad. Es un conjunto de acciones, como casi todo el marketing, un conjunto de acciones que genera ya afuera en el mercado una percepción, una opinión, una reputación que genera confianza o desconfianza. Ok, y me estaban comentando que hay un influencer aquí en México que últimamente, que también habla de negocios, pero que está siendo bombardeado últimamente por algunas frases que ha dicho, algunas denigraciones que ha lanzado, algunas humillaciones que ha lanzado por redes sociales, ¿no? Y es la demostración clara, chicos, que estamos en un mercado en el cual no podemos jugarnos la reputación digital. Estamos en un mercado en el cual nuestro cliente, nuestro paciente, nuestro estudiante, al igual que nosotros, también tiene el poder de generar un rumor, una opinión negativa que puede ser, digamos, contraproducente para nuestra marca. Y es por eso que les repito constantemente, hoy se hacen negocios con ética. Ya no estamos en el momento histórico en el cual era suficiente vender cualquier cosa. No, no. Hoy tenemos que hacer negocios con ética, transparentes y sobre todo respetando la promesa comercial, superando las expectativas del cliente. Es el mejor marketing que podemos hacer en este momento. ¿Ok? Si tienen preguntas, yo leo vuestras preguntas. Veamos por aquí, voy al fondo. Wow. Chicos, compartan la transmisión, chicos. Les tengo que repetir siempre esto. Compartan la transmisión. Vamos. Wow, cuántos mensajes. Vamos al fondo. Pa. Pérez Castillo dice Guatemala. Un abrazo a todos los emprendedores de Guatemala. Veamos quién más está por aquí. Pa. José Luis Cárdenas Cruz. Prácticamente un curso gratis, dice. Gracias, Arturo, contigo nunca hay falla, solo altísimo valor. Gracias, José Luis. Si no me acuerdo, José Luis, tú también eres un participante del curso Máxima Autoridad. Entonces nos vemos este domingo, 8 a.m. puntuales, check-in, e iniciamos con el curso. Gracias por el mensaje, José Luis. Ta. Veamos por aquí, si hay preguntas. Ta. Vamos al fondo de nuevo. Beatriz Castro, buenas tardes. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Veamos al fondo por aquí si hay preguntas. Ta. Chicos, no veo preguntas, entonces presumo que todo ha sido bastante, bastante claro. Sí. Ok. Y otra cosa les puedo comentar, por ejemplo, con el tema de cómo... Oclo. Javín. Hola, tío Arturo. Saludos desde Ucayali, Perú. Un abrazo, querido compatriota. Un abrazo a todos mis compatriotas del Perú. Un peruano que dicta clases de marketing en México. ¿Quién lo diría? Écolo, estamos aquí presentes, Emprendedor Eficaz. Ride. Hola, soy Santi. Soy de México. ¿Aún puedo comprar la entrada al evento? Ride. Los ingresos se terminaron, hermano. ¿Ok? Son días que estamos repitiendo este mismo concepto. Como digo siempre, cuando termina, se termina la hora, se terminó. Lo siento muchísimo. Será para la próxima ocasión, ¿ok? Belki. Hola, tío Arturo. Sos un sol. ¡Wow! Llenas de luz el tema del marketing. A mi emprendimiento, amore, design. Nick, accesorios personalizados hecho a mano desde Nicaragua. No he tomado tu curso, pero aún estoy 100% seguro que los tomaré. Fantástico. Sí, mira...
pienso que el próximo lanzamiento de un curso lo haremos todavía con el año nuevo, ¿ok? Con el 2022. Así es que prepárate, pon tu, como junta tu chanchito para que puedas tomar el curso con Emprendedor Eficaz. No puedo anticiparte cuál será el curso, pero será un curso bomba. Mes de febrero probablemente. Edward, hola tío Arturo, saludos desde Colombia. Un abrazo enorme a todos los emprendedores de la Colombia. Ta 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 ta. Pérez, Guatemala, ok. Ta 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 ta. Pa 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 pa. Ok, ok. Carlos Cruz, Perú, fantástico. Le estaba diciendo que otra cosa que pueden tomar en consideración si quieren impactar en el mercado. Espérate que vamos a seguir. Ok, creo que así mejor. Otra cosa que pueden tomar en consideración si quieren impactar en el mercado es esto, chicos. Aquí les va otro secretito del tío Arturo, ¿eh? Superpoder. ¿Qué significa superpoder? Lógicamente hablamos de los famosos superpoderes en el mundo del emprendimiento. Lo que les quiero decir, chicos, es que ya les dije, es imposible que puedan tener o puedan escalar vuestro negocio, puedan lograr un impacto en el mercado solos. Ok, esto es, lo doy por descontado. Este evento aquí en México, los cursos que lanzamos, este proyecto Emprender Eficaz, solo no estaría ni siquiera a un décimo de donde estamos en este momento, a nivel de reconocibilidad de marca, a nivel de estudiantes, a nivel de precios, de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo no se va a ninguna parte. Una pero característica que puedes tomar en consideración si quieres, por ejemplo, impactar en el mercado es enfocar tu tiempo como dueño de negocio, tu tiempo como líder de tu negocio, enfocándote en tu superpoder. ¿Qué significa esto? Significa que en todas las áreas que tienes en tu emprendimiento, habrá siempre alguna área que sea más acorde con tu forma de ser, que sea más acorde con la experiencia de repente que has obtenido los años pasados, que sea más acorde a tu carácter, que sea más acorde a mil cosas. No somos buenos en todos, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Mi superpoder en este emprendimiento Emprendedor Eficaz es la comunicación. Y es mi superpoder, es mi ventaja desleal, técnicamente se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no me cuesta hablar con ustedes, no me cuesta mostrarme en videos, no me cuesta hacer cursos, no me cuesta nada. ¿Por qué? Porque tengo un transcurso como vendedor, ya lo saben, desde los 18 años que trabajo como vendedor. Entonces, he limado esa habilidad, ¿no?, de comunicación. Ahora, español solo de algunos años. Los que me siguen desde el principio saben que al inicio ni siquiera lograba hablar mi español. Pero la habilidad, digamos, ¿cómo se dice? ¿No? La cara fría, ¿no? La sinvergüenza la siempre he tenido. Nunca he tenido problemas para proponer productos, para vender, para crear grupos de venta. Es mi ventaja desleal y la utilizo en este proyecto. Una cosa, por ejemplo, que sé hacer, pero que no digo que odio, pero que me causa alergia, es el tema, por ejemplo, de la contabilidad en mi negocio. Menos mal que entre mi equipo tengo mi socia, Mónica, que es una capa en la administración, en los números. Le gusta la contabilidad. Entonces, cada uno, si tú logras en tu equipo de trabajo acoplar los caracteres, las experiencias de las personas que tienes a las diferentes áreas de tu emprendimiento, creas un equipo potentísimo. Por ejemplo, mi hermano, mi gemelo, mi socio Augusto, que les presenté hace algunos días en una transmisión, hace un par de días, si no me acuerdo mal, es una persona extremadamente técnica. ¿Ok? Entonces, siendo muy técnico, muy preciso en las cosas, se ocupa de todo el tema de la gestión de redes sociales, ¿no? Los anuncios en Facebook, a seguir los estudiantes. Es su superpoder. Es esa cualidad que en el cual puede dar el 100%, ¿no? Entonces, imagina tu equipo de trabajo, tu negocio, tu emprendimiento, donde logras distribuir las diferentes áreas en tu equipo. Lógicamente, cuando iniciamos que hacemos todo, ok, pero el objetivo es propio a esto, ¿no? Es dividir las áreas de trabajo según los caracteres, las experiencias, las inclinaciones que pueda tener tu equipo de trabajo. Superpoder es un concepto súper potente que puede ayudarte a mejorar todo tu emprendimiento. ¿Ok? Entonces,
Chicos, gracias por los corazoncitos, gracias por los me gusta, gracias por las caras felices. Estoy súper contento que estén aquí. Compartan la transmisión para poder llegar a más emprendedores de la comunidad. Carlos Cruz, tío Arturo, sigo tu contenido. Muy bien, Carlos. Carla López, veamos qué escribe por acá. Carla escribe: saludos, tío Arturo, desde El Salvador. Aquí hay mucha competencia en el mercado, pero trato de diferenciar mi producto y mi marca. Carla, no sé qué cosa vendes, ¿ok? No logro leer tu logotipo, pero existe siempre la forma de diferenciar tu producto o tu servicio. O modificas tu producto en sí, cambiando algún ingrediente, cambiando algún proceso de preparación, creando un sistema. No, yo vendo un servicio, Arturo, ¿ok? Crea un sistema diferente de brindar tu servicio. Y si no puedes modificar tu servicio o tu producto, tu servicio, enfócate en algún servicio satélite, algo que puedas integrar a tu producto para crear una oferta diferente. ¿Okay? Se trata siempre de dar un porqué a nuestro cliente, dar un motivo, una motivación de compra para que compre de nosotros y no de la competencia. Por último, no puedo modificar el producto, no puedo añadir ningún servicio satélite, por mil motivos. Utiliza tu marca personal, ¿ok? Tu marca personal es el mejor detonador diferenciante que puedas utilizar en los negocios hoy. Será un tema también que trataré en el curso Máxima Autoridad, ¿ok? Marca personal, el mostrarte, el hacerte conocer, ¿ok? Abre aguas. Tendrá mucha gente que de repente le caes pesada, ¿ok? Como el tío Arturo, no es que todo le guste, ¿eh? Hay mucha gente que me escribe: Arturo, no soporto tu voz, apenas escucho, te escucho ya. No hay problema, perfecto. Hay muchas otras páginas que puedes ir allá por ahí. Pero a diferencia de gente que de repente no está de acuerdo contigo, habrá muchas personas que sí, al contrario. ¿Okay? Te comprenden, te escuchan, te dan la atención necesaria para que puedas iniciar a hacer negocios con ellas. La marca personal es en este momento histórico los diferenciales más potentes. Da garantía, da seguridad. Garantiza tu producto, tu servicio, te permite poder entrar en empatía rápidamente. Empatía, chicos, esta palabra empatía es fundamental. ¿Cuánto es difícil convencer a las personas a que compren de ti? Muy difícil. La empatía reduce este tiempo de convencimiento, ¿okay? Y la marca personal pues te ayuda muchísimo en esto, sin contar el hecho que hoy mostrarte en redes sociales es muy simple. Yo tengo mi smartphone, por ejemplo, en este momento un smartphone, enciendo, le pongo el titulito e inicio inmediatamente. No tengo que hacer grandes cosas. La tecnología hoy está al alcance de todos, solo que muchas veces utilizamos el smartphone de repente para mandar mensajitos y no para hacer contenidos para nuestro público, que es realmente el motivo por el cual ese aparatito, esos $1,000 que has gastado para tu smartphone, puedan inmediatamente convertirse en inversión y no solamente en gasto haciendo marketing. ¿Ok? Guzmán Gruber, saludos desde España. Hola, hermano. España. Serán ya como las 11 de la noche en España, Guzmán. Me escribió mi esposa hace algunos minutos antes de hacer la transmisión. Me decía que... Eco. Y me decía que estaban ya por irse a acostar. Guzmán, eres un crack, tío Arturo. Gracias, Guzmán. Vamos por aquí. Velky María Quiroz Velázquez escribe: te cuento que uno de tus dichos lo he puesto en práctica al ser el rey de un reino pequeño y no un soldado de un reino enorme. Velky, esto significa marketing. Marketing, chicos, significa identificar un nicho preciso hacia el cual dirigiré toda mi comunicación. ¿Okay? Es imposible llegar a mucha gente. Por una parte, porque el costo publicitario es alto y continúa a aumentar constantemente. ¿Okay? Por otra parte, porque cuando tratas con mucha gente, con muchos nichos, en realidad nunca dices cosas interesantes. Nunca dices cosas interesantes. Y la atención de las personas en redes sociales es tan baja que solamente si dices cosas interesantes, ¿okay? La gente te escucha. Por ende, más es pequeño tu nicho de mercado y más tu marketing, tus ventas, tus ganancias son altas. La gente no lo comprende esto, le parece una locura. Pero funciona en esta forma, chicos. Yo no hablo a todo el mundo. Yo hablo solamente a emprendedores. Emprendedores que están interesados al tema del marketing. Es un micronicho muy pequeño, ¿ok? Pero siendo muy pequeño, puedo hablarte de marketing. Yo te hablo de lo que a ti te interesa. No, Arturo, yo quiero hacer negocios con la motivación, la PNL. Hay mucha gente que te habla de eso.
¿ok? Pero en esta página se habla de marketing. Te presento a mis estudiantes que están obteniendo resultados interesantes. Organizo cursos presenciales para hacer marketing. ¿Sí? Es todo cuestión de mercado. Es mejor ser el rey de un reino pequeño que ser un soldado más de un reino más grande. ¿Ok? Gracias por tu mensaje, Belki. Pa, 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 pa. Carlos Cruz, ¿cómo cerrar una venta? Carlos, este podría ser el título de... No sé si tendré tiempo de hacer todavía otras transmisiones porque nos estamos enfocando solamente para el domingo del evento. Pero en realidad no existe esto, cómo cerrar una venta. ¿Okay? El cliente llega ya convencido a tu marca si haces marketing. Cuando haces marketing, mejor dicho, trabajas en toda la percepción antes de que el cliente entre en contacto contigo, ya lo convences antes. El cerrar una venta es un tipo de ver los negocios muy prehistórico. En los años 80, en los años 90, se hablaba de cómo cerrar una venta. Como aquella disciplina que a través de un impacto positivo, las palabras correctas, las frases perfectas, ¿no? El momento preciso hacía que el cliente te dijera un sí. Esto en el mercado de hoy funciona muy poco. Y funciona muy poco simplemente porque a diferencia de nuestro cliente de 30 años atrás, hoy el cliente está bien informado. Hoy muchas veces los clientes, cuando llega tu vendedor, ¿ok? El cliente sabe más de lo que sabe el vendedor. Entonces, el mercado ha cambiado, el comportamiento del cliente ha cambiado, la información está en todas partes. Es difícil cerrar una venta, ¿ok? Si el cliente ya no se convenció antes a través del marketing que esa marca, ese producto, ese servicio ha generado. Es un tema bastante amplio, de repente lo tocamos en los próximos videos. Pa, 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 pa. Kenji dice, hola Carlos, soy de Arturo. Carlos, yo soy Arturo, Kenji, pero Carlos no, es un buen nombre. ¿A qué hora dice serán los eventos para la hora de Perú? No, el evento es un evento presencial, Carlos, el que está aquí. Es un evento presencial aquí en Ciudad de México. Me encuentro en México en este momento. Y no será transmitido en vivo. ¿Por qué, Arturo? Simplemente porque la información que voy a compartir en este curso es una información bastante delicada. Ya lo expliqué también en el webinar que hice. Es una información de marketing estratégico y sobre todo psicológico. Tocaremos algunos argumentos bastante delicados que prefiero tocar de persona, uno a uno. Adrián, he escuchado sobre que algunos usan, que llaman neuroventas. Eso resulta... Mira, el concepto neuroventas es un concepto en realidad mal puesto. No existe el neuroventa, como existe el marketing. ¿Ok? Solo que las personas, para atraer la atención de la gente, toman este concepto del marketing y le cambian diferentes nombres. ¿Ok? El marketing es uno. ¿Cuándo escuchas hablar a la gente de marketing digital? Están hablando siempre de marketing. Es marketing. Solo que es un marketing que utiliza el internet, el digital, para vehicular el mensaje. Pero no es que sea marketing digital y marketing. Es siempre marketing. ¿Oye? Cuando se habla de multilevel marketing, se habla siempre de marketing. Solo que no se utiliza internet, no se utiliza el online. ¿Okay? Se utilizan otras personas. Se crean niveles de personas, multinivel marketing, para vehicular un mensaje. Pero hablamos siempre de marketing. Este concepto, para decirte, cuando me dices, Arturo, ¿qué significa neuroventas? Es un concepto inventado para hablar siempre de marketing. ¿Okay? Solo que si tú no sabes de marketing, te parece una cosa novedad, una novedad. El marketing, chicos, es una disciplina súper antigua, no es algo reciente. ¿Okay? Cuando les hablan de marketing digital, hablan siempre de marketing. Siempre de marketing. Solo que utiliza internet para llegar a vuestros mensajes. Ride ajena. Soy Santi, dice, doy clases en línea, pero ¿cómo me recomienda para evitar que graben mis clases? Ride, no hay modo de evitar la piratería. ¿Ok? No hay modo de evitar la piratería. Es un problema que no te tienes que poner. Y te lo dice uno que vende miles de cursos por internet. Tienes que entender dos cosas. Uno, es un problema que no puedes en alguna forma
esa transmisión que envío, por ejemplo, esa transmisión es para mi comunidad Emprendedor Eficaz. Pero no puedo prohibir que alguien pueda grabar esto y subírselo en otro canal de YouTube. No se puede hacer esto, ¿ok? Lo que puedes hacer es hacer dos cosas. Uno, aumentar tus precios. Vender cursos high ticket, precios altos, ¿ok? En modo que cada curso, cada venta tenga un significado económico importante. Primera cosa. Segunda cosa, entender que los clientes que compran cursos piratas no son tus clientes. No son tus clientes, ¿ok? Tercero, comprender que quien compra un curso pirata muchas veces ni siquiera lo revisa, ¿ok? O ni siquiera lo estudia, y cuando lo estudia no entiende un pájaro. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un curso digital de un tema que no conoces, necesitas sí o sí un contacto con este ponente, este experto, para poder hacer preguntas. Porque si ya sabes del tema, no deberías comprar este curso. Si compras un curso es simplemente porque no conoces de ese tema. Por ende, habrá muchos conceptos, ejemplos, que no entenderás. Y es por eso que un curso tiene que estar siempre con un seguimiento, que un curso pirata no tiene. Entonces, el tema de la piratería es amplio, pero no es en realidad un real problema para quien hace negocios. Mira, me llegan muchísimas mensajes de personas que me dicen: Arturo, en ese grupo están compartiendo esto, están... Digo, son grupos donde no están mis clientes. Mis clientes son emprendedores, son personas que no tienen tiempo de estar en huevadas, en tonterías, cursos piratas. Es un mundo oscuro, ¿ok? De personas oscuras, no son mis clientes, ¿ok? Mis clientes son contentos de pagarme porque quieren entrar en contacto conmigo, quieren hablarme, quieren hacerme preguntas, vienen a mis cursos. Esos son mis clientes. Los demás no son clientes. Sí, de repente son seguidores, pero no son clientes. Les he dicho que cuando tienen una comunidad, déjense cuenta que solamente el 1% de toda esa comunidad compra, son realmente compradores. Y es por eso que es importante que se enfoquen en sus clientes, no en la comunidad. Es por eso que tienen que enfocarse en atraer clientes, no visibilidad, la viralidad. ¿Qué te interesa a ti de tener un video con 10 millones de visualizaciones, okay, y nadie que compra? Solo que muchas veces cuando no tenemos, y se los dice uno que tiene una página, esta página de Facebook, si no me acuerdo mal, tiene más de 1.200.000 seguidores, ¿ok? Entonces, yo tengo un montón de gente, pero te puedo garantizar que la gente que compras es muy pequeña, es un nicho muy pequeño, un porcentaje muy pequeño, ¿ok? Entonces, enfócate en ellos, no en todos. No vale la pena, no es rentable. Y si tú estás haciendo negocios, lo haces por ser rentable, quieres generar ingresos. No haces negocios para ser famoso, ¿ok? A menos que cambies de negocio. Ya no quieres vender un producto, sino quieres vender tu imagen. Entonces, ahí sí, de repente, podría tener sentido la viralidad. Pero si tú vendes productos, ¿ok? Vendes productos, servicios, no te interesa la viralidad, te interesan atraer clientes. Es un concepto también que veremos en el curso Máxima Autoridad de este domingo 21. Repito, los ingresos se terminaron, chicos. Los que se quedaron dormidos, lo siento, será para otra oportunidad. Ya cerramos las ventas, ¿ok? Veamos, hay otra pregunta por aquí. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Alonso, el rey del marketing 100%. Alonso, exacto. Arturo Vera es el rey del marketing. Me gusta este concepto. Vamos. Pérez, libros que recomiendes. ¿De qué recomiendas? Pérez, te recomiendo los libros de Emprendedor Eficaz. El jugo del marketing, la Biblia del marketing. ¿Ok? Puedes en forma digital lo puedes pedir por inbox en la página de Facebook de Emprendedor Eficaz. No sé si están en venta, pero si le dices: he hablado con Arturo de la transmisión y me dijo que me los den, es por la que... Si no me acuerdo mal, el manual cuesta $190 y el jugo también creo $190. Pero pregunta, aquí te dan toda la información. Alonso, saludos, tío Arturo. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Vamos al fondo de nuevo, chicos, porque veamos por aquí. Pa, 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 pa. Adrián Monroy, ¿alguna recomendación darías para quien desea ingresar al nicho del dinero? ¿Alguna recomendación darías para quien quiera desear ingresar al nicho del dinero? Adrián, el nicho del... Si tú te refieres a cómo puedo entrar a trabajar en el... No es un nicho en realidad, el make money, el nicho de hacer dinero es un macro nicho, es un nicho muy grande, ¿no? No es el tema de hoy, pero ustedes tienen que saber, se los cuento a los que están viendo esta transmisión, tienen que saber que cuando se hace un plan de marketing,
los puntos de partenza son los macro nichos, los nichos enormes. ¿Mm? El nicho salud, el macro nicho relaciones y el macro nicho dinero. Mejor dicho, todo lo que se comercializa a nivel mundial, repito, todo lo que se comercializa a nivel mundial, ¿okay?, resuelve una de estas tres cosas. O es un producto o un servicio que tiene que ver con el bienestar de la persona, alimentación, actividad deportiva, mindset, bienestar de la persona, o que tiene que ver con las relaciones de las personas, coaching, seguimientos, todo tiene que ver, o hacer dinero. Che, por ejemplo, emprendedor eficaz hace parte de este macro nicho, make money, hacer dinero. Lógico, para hacer dinero existen muchísimas formas, ¿no? Yo, por ejemplo, para hacer más, para darte la posibilidad de generar más ingresos, te ayudo a mejorar tu marketing, te ayudo a mejorar tu estrategia de venta, ¿ok? Pero hablamos al final siempre de que a través del marketing generar más ingresos. Entonces, si tú estás en este macro nicho, Adrián, de generar ingresos, tienes que demostrar a tu cliente que sabes cómo hacerlo. Si tú, por ejemplo, entras a la página de Facebook de Emprendedor Eficaz o la canal de YouTube de Emprendedor Eficaz, podrás ver las entrevistas de estudiantes de Emprendedor Eficaz que dicen públicamente: Arturo, pasamos de 2.000 a 20.000 dólares contigo. Pasamos de 5.000 a 50.000. Pasamos de 20.000 a 75.000 dólares mensuales. Y mucho más. ¿Ok? En delante Saskia, ¿no?, decía: Arturo, gracias a ti pasé de 100.000 seguidores a 400.000 seguidores. Entonces, si tú estás en esta, si quieres trabajar en este nicho, tienes que demostrar con hechos concretos que lo que estás vendiendo realmente funciona. No hay otro mejor marketing. Arturo, estoy en el mundo de las criptomonedas. Ok, tienes un sistema que funciona, has encontrado de repente alguna metodología, realmente has generado fuertes ingresos, demuéstralo. Demuéstralo. No hay mucho que decir sobre este aspecto. Pa. Última pregunta, chicos. Última pregunta que los saludo. Eccolo qua. Veamos por aquí. Meina Lisette escribe: Hola, tío Arturo. Vendo celulares en un negocio genérico. No tengo tienda física. Enfocarme a una persona específica, estudiante, emprendedora. Trabajar es hacer campañas de una semana o por mes. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo, antes que todo, Meina, de salir de este mercado genérico. ¿Ok? Y identificar un nicho de mercado. De repente una marca específica, de repente una tipología de celulares específicos, pero tienes que darle un enfoque, un ángulo de ataque específico a tu negocio. Si eres genérico, si eres genérica, no encontrarás motivos válidos para convencer a la gente a comprar de ti. Tendrás que bajar tus precios, y bajar tus precios es la peor estrategia. ¿Okay? Veremos también este concepto en el curso Máxima Autoridad de este domingo 21, que repito, los ingresos se terminaron, el evento fue sold out. Por ende, gracias a todos ustedes por haber participado en estas transmisiones en vivo. Para mí es un gusto compartirles información útil. Y pues nos mantenemos en contacto aquí en la página de Emprendedor Eficaz. No sé si lograré hacer transmisiones en los próximos días, pero les mando de todas maneras un fuerte abrazo aquí desde México, y nos enfocamos totalmente en el evento del año. Curso Máxima Autoridad. El curso para transformar tu palabra en ley, que es el objetivo del curso Máxima Autoridad. Fuerte abrazo, chicos. Cuídense bastante y a la próxima. Chao, chao.